Tranquilo. Pronto dejará de doler. ¿A dónde me has traído? A ningún sitio. Un hombre le dejó aquí. ¿Dijo alguna cosa? Solo esto. Debe encontrarse con Messere Maquiavelo frente al mausoleo de Augusto. Deje que le ayude a vestirse. ¿El hombre que me trajo dejó esta ropa para mí? Sí, Messere. Roma. Sí, o lo que queda de ella desde que están gobernando los Borgia. ¿Y el mausoleo? Desgraciadamente, no puede verlo desde aquí. ¿Y desde lo alto de esa iglesia? Sí, pero la escalera está cerrada. No creo que sea un problema. Tienes mi gratitud por todo lo que has hecho por mí, buena mujer. Adiós. Debo encontrar a un doctor. ¡Ah, mi brazo! Salute. Necesito medicinas. Déjeme ver. Con la edad que tiene, las heridas ya no curan solo con botica. Esta medicina le quitará el dolor. La herida sanará sola. Grazie. La mayoría de los doctores recetarían una sangría, pero no creo que sean efectivas en este caso. Sin embargo, puedo recomendarle a mis colegas de la ciudad. ¿Necesita algo más? Vamos, no tengas miedo. Con la edad que tengo, imbécil. En beneficio de todos los romanos. Las casas que hay allí ahora deberán ser abandonadas por sus inquilinos inmediatamente. ¿Qué espíritu te suplico? Fammi trovare una casa. Mi espalda. Campesino se resiste al arresto. Te enseñaremos cómo funcionan las cosas con los Borgia. Maquiavelo puede esperar. Hay tanto crimen en este distrito que es casi un milagro que siga tal cual. Da igual que haya guardias suficientes. Está claro que algo sucede aquí y nosotros, el vulgo, no debemos. ¿Estaré soñando? La campaña de Romaña marcha también, que varios regimientos han sido devueltos a casa cargados de botines. Su señoría, César Borgia, ha otorgado parte de esas anheladas tierras a aquellos de sus valientes que eligen quedarse allí. No perdáis la oportunidad.
comandante de la Guardia del Papa, el duque César Borgia, ha emitido un decreto bendecido por su santidad. No puedo creer. El consejo lo Non quello, sarà mia. Recordamos a todas las aprendices de la... Vinieron a casa y nos dijeron que se llevarían todas nuestras pertenencias si no pagábamos el tiempo. Del administrador de quejas en el Vaticano han cerrado... Nos has traído esperanza. ¡Ahí! Era hermosa. Lo era. Hasta que ese cerdo la desfloró. Habría sido mejor matarla. Ojalá hubiera matado a mi amada. Gente que la conocía desde chiquilla aplaudió al verla escupir. Sonrieron cuando su hermoso cuello... Lo comprendo. No lo creo. Mi Livia era inocente. También ahorcaron a mi familia. Por traición. El verdugo observa desde lo alto de la colina. Dice que me colgará si corto la cuerda. Cuando quieras, bájala de ahí. Yo me ocuparé de ese verdugo. Ha hecho un buen trabajo. No es perfecto, pero es difícil cuando la mercancía no es buena. Requies cat in pace. Ahora, vamos. Thank you.
Ezio, qué sorpresa verte aquí. Pensé que me mandaste buscar. Yo no. La noticia del ataque de la villa llegó a la ciudad. Teníamos la certeza de que habías muerto. Aún no. Todavía sigo muy vivo. Los Borgia no deben descubrir que has escapado. Sígueme. E intenta no llamar la atención de todo el mundo. ¿Acaso lo hago? Harías bien en comprar algunas cosas. No vivirás mucho en Roma sin ir bien pertrechado. ¿Qué tal le tengo mi ojo de vuestro sobrino con la ciudad? Puedo reparar y... Y los guardias, armas de fuego. Cortesía de los Borgia. Por fortuna, puedo ayudarte. Grazie. Estando en deuda conmigo, tal vez me hagas más caso. En cuanto digas algo sensato, por supuesto. Tenemos una excelente fragua donde moldear cual... ¡Vuelva pronto! ¡A la pierna de otro! Ven. Ahora podrás sobrevivir de vuelta. Quizá. Pero no regreso a Florencia. ¿No? No puede haber paz hasta que nos rebelemos contra la estirpe de los Borgia y los templarios que los sirven. Recuerdo que tus palabras no eran tan bravas en Monterrigione. ¿Cómo iba a saber que me encontrarían tan rápido? ¿Que matarían a Mario? Rodrigo se rodea de serpientes y criminales. Incluso ha convertido a Lucrecia, su hija, en una de sus armas más poderosas. Pero ella no es nada comparada con el hombre que está tras el ataque a la villa. Es ambicioso, soberbio y cruel como ninguno. Las leyes del hombre no le incumben. Mató a su propio hermano para acaparar el poder. No conoce el peligro ni la fatiga. Aquellos que no mueren por su espada se unen a sus fieles. Las poderosas familias Orsini y Colonna ya se han postrado ante sus pies. Y hasta el rey de Francia está de su lado. Dame su nombre. César, señor del ejército del Papa. ¿Qué pretende hacer con ese poder? ¿O qué es lo que le impulsa? Aún lo desconozco. Pero Ezio, César ha puesto sus miras en toda Italia. Y si esto no cambia, será suya. Percibo cierta admiración en tu voz. Sabe cómo hacer que le obedezcan. Una virtud poco corriente hoy día. ¿Tuvo suerte con el moro hoy? ¡Denunciad los delitos a la guardia! ¡Guardia a caballo de Roma! ¿Es que no vamos a caballo? Roma es muy grande. Al avanzar las conquistas de César en la Romaña y crecer el poder de los Borgia, han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para su uso. No podemos ir a caballo aquí. Ah, ¿el deseo de un Borgia ahora es ley? ¿Qué pretendes decir, Ezio? No me digas que no lo sabes, Maquiavelo. ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo.
¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos a por él! ¡Por los Borgia! ¡Mantemos a esa rata! ¡Vamos, atajo de magos! ¡Hay un asesino que cazó! ¡Enseñadle los hospitalarios que son los Borgia! ¡Vamos, atajo de magos! ¡Hay un asesino que cazar! ¡Vamos, atajo de magos! ¡Hay un asesino que cazar! Enseñadle los hospitalarios que son los Borgia. Déjame. Mi hermano murió la semana pasada. Que mates a unos cuantos guardias no garantiza que tengamos acceso a las caballerizas. Tienes razón. Debemos enviar una señal. Espera aquí. A un lado. Albergar pronto esas almas en el amor de nuestro Dios verdadero. Más alto rango dentro de nuestra madre iglesia, con la esperanza de poder vivir mejor. Mi prego. Parece que ahora ya podemos comprar en el establo. Tú primero. La familia Orsini celebrará unos juegos este sábado en la explanada que hay detrás de San Pablo Fuori de Mura. Los campeones recibirán grandiosos premios y el caballero más valiente conseguirá 4.000 escudos de oro, así como el favor de Donna Lucia Orsini.
debido al resurgimiento de la malaria en el campo de Marte, los trabajos de restauración y limpieza en Santa María del Pueblo han sido temporalmente suspendidos. Oh. El obispo solicita a los peregrinos que deben tener permiso para comerciar. No disponer del mismo acarreará el cierre de la propiedad y la confiscación inmediata. Eres experto en abrir heridas, Ezio. ¿Pero acaso sabes cerrarlas? Prefiero curar la enfermedad a enmascarar los síntomas. No me tomes por necio. Bien, entonces hablemos claro. La muerte de Rodrigo no habría solucionado nada. Lamento discrepar contigo. Mira esta ciudad. Centro del poder de los Borgia y los Templarios. Matar a un solo hombre no cambiaría nada. Hay que acabar con la fuente de ese poder. ¿Sugieres que apelemos al pueblo? Quizá. Confiar en el pueblo es construir sobre barro. Te equivocas. Nuestra creencia en el hombre es el corazón de la hermandad de los asesinos. Ese debe ser uno de tus hermanos. Anda, recupera lo que ha robado. Te espero en el Capitolio. Debo reunirme allí con alguien. ¡Devuélveme el dinero! ¡Vuelve aquí! Márchate antes de que lamente perdonarte la vida. ¿Has liberado el dinero de manos de tu amigo? Así es. Una pequeña victoria. Todas cuentan. Y con el tiempo tendremos muchas más victorias. Y con el tiempo, los ojos de César se volverán sobre nosotros y estaremos perdidos. Bien, ¿dónde está mi amigo Vinicio? Ya debería haber interceptado la carta. Sígueme. No sé si estás buscando algo de 16, pero la última vez escaneaste con la vista de águila y funcionó. Mira esas fachadas fingiendo alojar un gobierno. El Papa es muy listo al mantener vivo este lugar. Así engaña a tus amigos, a tu pueblo. ¿Desde cuándo eres tan cínico? Solo describo la realidad de la Roma de hoy. Pero quizás no esté todo perdido. La buena noticia es que tenemos aliados. Aunque no puedo asegurar si esta situación durará lo suficiente. Intentaba robar correo oficial del Vaticano. Perdonad, mis señores. Creo que se equivoca. ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie. Entonces a nadie le importará lo que te ocurra. Grazie. ¿Dónde está? El correo aún tiene la carta. Ezio, deténle. Búscame en las termas.
dónde han salido esos bandidos? ¿Han tenido que venir de ahí?
Ahora puedo volver a subir. Puede serme de ayuda si caigo. Perfecto. Una forma de subir si caigo. Thank you.
Los seguidores de Rómulo. Esta banda de falsos paganos aterroriza la ciudad hace meses y arroja al pueblo en brazos de la iglesia. Muy conveniente. Exacto. Creo que los Borgia los protegen y apoyan, pero aún no he podido probarlo. Por eso la carta es tan importante. Aquí está. Espero que sepas descifrarla. ¡Cazzo! ¡Otro código! Esperaba que pudiéramos leer esta. Se comunican usando una hoja de códigos. Sin ella, no tenemos nada. A veces la lógica no es la única forma de ganar una guerra. Andiamo, dijiste que teníamos aliados en la ciudad. Llévame a ellos. Sígueme. Menudos productos de... Hemos empezado a movernos por las cloacas para evitar a los guardias. Pero muchas de las entradas a la ciudad no sirven. Ir por ellas nos permite llegar a nuestro destino rápidamente y sin peligros. Ben trovato, Nicolás. Ah, Serezio. Un placer. Fabio Orsini, a tu servicio. He oído grandes cosas de ti a mi primo, Bartolomeo Dalviano. Gran guerrero. Fabio nos ha prestado un almacén de los Orsini en Isla Tiberina. Sé que tenías unos aposentos mejores en la Toscana. Es perfecto. Bien. Salgo a hacer los preparativos para la Romaña. Hoy César manda a mis hombres, pero espero que pronto seamos libres. Propongo que empecemos a planear nuestro asalto contra los Borgia. Oh, ¿crees que estamos listos para tal ataque? Sí. ¿Sabes, por ejemplo, dónde llevaron los hombres de Borgia a Caterina Sforza? ¿Qué? ¿Tampoco te han dicho que los Borgia nos quitaron el fruto del Edén? ¿Cómo hemos perdido el fruto? Así que no sabes qué pasos dan nuestros enemigos. Al menos nos quedarán apoyos en los bajos fondos. No sé. Nuestros mercenarios se baten en batalla perdida con los aliados franceses de César. Tenemos chicas trabajando en un prostíbulo frecuentado por cardenales y otros romanos influyentes. Pero su meretriz es indolente y prefiere asistir a fiestas antes que apoyar nuestra causa. ¿Y los ladrones de la ciudad? ¿Están agrupados? Sí, pero no quieren hablar con nosotros. No sé por qué. ¿Qué es lo que planeas? Voy a hacer amigos.